Bueno, pues hola a todos, soy Luz y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy nos vamos a convertir en el Caballero Oscuro, puesto que vamos a jugar a Batman Arkham VR, la versión en realidad virtual. Fijaos qué chulo el ambiente y todo ya. Batman Arkham. A ver. Mira Gotham. ¡Qué chulo! La verdad es que, como con todos los juegos, y siempre os lo digo, me quedaría mirando a mi alrededor todo el rato, sin hacer nada más. ¡Vamos allá! A ver... Act 1. Origin Press, ¿vale? Vamos a ver... la muerte de nuestros padres. Mi padre también estaba con miedo. No paramos por el lado, de camino a casa. Martha. Yes, jewelry. Hand it over. Stay behind me, Bruce. A ver, puedo mirar entre mis padres. A ver. I look like your friend. Pearls too. Faster! It's Sir Thomas. Back off. ¿Qué es nuestro alrededor? A ver. ¡No! Tío, me voy a convertir en Batman y te voy a patear el culo. Ahora no, pero en 20 o 30 años. Sí, mírame, mírame, acuérdate de mi cara. Es lo que pasa cuando intentas ser un héroe, dice. ¡Mamón! Me lo voy a cargar, ¿eh? Lo prometo. A ver, Alfred. Some awareness of your movements would be appreciated. A ver, puedo mirar eso. You do know that one's own bed would make for more comfortable sleeping arrangements than a piano. ¿Y eso? ¿Yo puedo tocar el piano? El teléfono. Que no oigo, que me ha dejado una chat y un teléfono, una llamada de voicemail, ¿sabes? Espérate, señor. ¿Cómo que soy un capullo? Es una chat y que me dice que soy un capullo. ¿Qué mierda está pasando? A la mierda, no me respeta nadie en este sitio. A ver, la llave para mí. Perfecto, tío. ¿Y ahora qué mierda hago yo con esta llave? Porque tengo la mano completamente reventada de moratones. O sea, ¿esto es normal? A ver. La puedo mover para... un segundo. ¿La puedo meter ahí? Para encender el piano. Ah, pues sí. Vale, esto lo voy a poner aquí. Espérate, espérate. Esto es más difícil de controlar de lo que yo pensaba. A ver. A ver. Ahí lo dejo. Tío, que yo quiero tocar, de verdad. De verdad que quiero tocar. Pero no sé cómo dejar esto ahí, ¿sabes? Ahora. A la mierda, al suelo. A ver, eso. Abrimos. Así. Que puedo tocar el piano. ¿Qué me estás contando? ¿Qué? He activado la Batcueva. ¿En serio? Me quiero dar una vuelta o algo. Me estoy poniendo el traje. Vale, ahí. ¡Acojonante! ¿Y ahora qué quieres? Vale. Me he puesto el traje. ¡Madre mía! A ver. Voy a mirar hacia atrás también. Vale. Los guantes ahora. Vamos. Así. Fantástico. Para pegar puños como Dios manda. Vamos. Casco. A ver. ¿Y cómo lo giro? Así. Me lo voy a poner así. ¿En serio? ¡Qué chulo es eso! A ver, en realidad. Vaya cara de malote que tengo. Madre mía. El tema es que, en realidad, este juego deberíamos de jugarlo con estos mandos,
pero por algún motivo no estaban funcionando. La próxima vez, si jugamos alguna otra cosa, los pondré bien. Están recargados y todo, pero no sé por qué no los ha reconocido la máquina. No sé qué pasa. En fin, vamos. ¿Qué mierda tengo que hacer ahora? Ahí, vale, vale. Vale. Así. Vale. Ahí. Vale. Vale, 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 vale. Ahora, otra arma. O sea, me estoy inflando a armas en un momento, así. Vale. Esto es una linternita. Genial. Vale. Ahí. Esto es para analizar algo. Genial. Tío, este juego es increíble. A ver, ¿lo puedo poner ahí o no? Vale, ahí lo dejamos. ¿Esto? ¿En serio? Vale, vale, vale. R1. Ahí. ¿Y los puedo dirigir algo o no? Sí. Ahí. Me cago en la leche. Qué grande el boomerang. Me lo pongo ahí en el cinturón. Genial. Y esto es lo que tiene que hacer Batman. Imaginaos, cada vez que... Ahí. Cada vez que quiere salir a pelear. ¡Vamos, a prisa! No, espera, tengo que calibrar todo mi traje. Mierda. ¿Me van a dar el Batmóvil por casualidad? A ver. Tengo mucha curiosidad, ¿eh? Voy a poner bien los auriculares que... Se me están moviendo. Así. ¿Qué hay a mi alrededor? Ahí, toma. Voy a tirar boomerangs mientras voy. ¡Toma! 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 Toma, ahí, para que luego lo limpie Alfred. Vamos, vamos. Ahí dejo otro también. Uy, aquí tenemos distancia. Venga, ¡ué! A los murciélagos. A ver. Qué increíble la Batcueva, tío. Estoy flipando. Fijaos. ¿Y eso? Prometo que cada juego que pruebo de realidad virtual es más increíble todavía que el anterior. A ver, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Esto qué es? ¿Bat Garage? ¿Bat Computer? Vale, quiero ir. ¿Y qué hago ahora? ¿Open? Vale. ¿Esto para qué es? ¿Dónde está? ¿Por qué mierda hay un dinosaurio ahí? Alfred, ¿qué tal? A ver, cuéntame. Por cierto, ¿qué mierda hace un dinosaurio detrás mío? Robin failed to report in last night, and now I'm unable to reach Nightwing as well. Vale. Vale, dice que hay un problema, que Robin ha desaparecido. Que hay que encontrarlos. A ver. ¿Cómo puedo...? ¿Qué mierda es esto? Y así que... esto es la Batseñal. ¿Qué me estás contando? A ver... La voy a poner en el, por ahí arriba, venga. Así. Vale. ¿Y esto qué? Yo quiero usar el ordenador, ¿sabes? No sé para qué es esto, pero bueno. A la mierda. Fuera eso. Ahí la señal. Alfred. Ahí. Joder, estás hecho de piedra, eh. Vamos a ponerse un poco más complicado. Busca, busca en el iPad mientras te tiro mierda. Ahí. Toma, toma, toma. Vamos. ¿Qué tal vas así con los boomerangs? Bien, ¿no? Vale. Bad Computer. Ahí está. Vale, vale. O sea que tengo que sacar otra cosa que es esto. Sí, 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 sí. A ver. Ahí. Venga, calla. Le hemos callado a base de lanzar cosas. A ver. ¿Y ahora qué? Ahora, aquí. A ver, ahí. Vale. Genial. Esto es cosas del traje y tal. Vale.
¿Y qué se supone que tengo que hacer? Vale. Vamos a ver. ¿Esto qué es? No. Quiero meter eso. A ver, un segundo. Tío, pero ¿cómo lo he hecho hacia abajo? ¿Sabéis lo que quiero decir? No me dejan llevarlo hacia abajo. A ver. Lo he tirado a la mierda. Oye, no, vale, voy a aparecer aquí. Tengo que descubrir cómo hacer sin los cacharritos esos para bajar cosas abajo. A ver. Ahí, sí. Vale, así. ¿Y ahora qué estoy haciendo? Vale. Y tengo que encontrar a Robin. Activar el tracker. Vale. Nightwing's tracker could still be online. No lo encontramos. Vale. O sea que no. Y a ver, el otro. El Night. Richard Grayson, aka Nightwing. Activate tracker de Nightwing. Activating Nightwing's location tracker. Searching. Nightwing location. Identify. Él sí que está. Nightwing is in central Gotham, but why isn't he responding? I should head to his location. He could be in danger. Vale, vale, vale. Activating Nightwing's location tracker. Searching. Vamos. ¿Y ahora dónde voy a ir? Voy a ir al garaje. Richard Dick Grayson grew up as part of an acrobatic troop. Activating Nightwing's location tracker. Searching. Nightwing location identified. Vale. Vamos. No, esto no. Ahí. Vamos. Ahí. Y vamos a volver a la Batcueva y voy a ir al garaje, supongo, a ver si podemos salir. Ahí. Vale, genial. Vamos. Ahí. ¡Oh! Y podemos elegir el vehículo. A ver. Pero solo tengo dos opciones ahora mismo. El más está bloqueado. ¡La madre de Dios! A ver, ¿y el otro qué es? ¿Un Batmóvil? Sí, sí, voy con el Batmóvil, tío, que tampoco quiero llamar tanto la atención, ¿sabes? A ver. Ahí. Y vamos. Con el Nightwing. A ver. A ver. Aquí estamos. ¿Dónde estoy? ¿Le he encontrado? No lo sé. No sé si le he encontrado, mierda. ¿A dónde voy ahora? ¿Qué es esto? Una manzana. ¿Y qué puedo hacer? Ahí. ¿Vale? Me he movido a esa zona. ¿Y ahora? ¿Puedo analizar cosas? ¿O no? Voy a sacar la linterna, a ver. No hay nada que analizar. Vale, vamos abajo. Está Night. To death. Why wasn't I here? Why didn't I stop it? Data recorder detected. I need to find out who did this. Analyzing Nightwing with the forensic scanner will help me identify the killer. A ver. Está muerto, tío. Multiple trauma. Cause of death, cervical fracture. They broke your neck. You must have been in agony when you died. Downloading suit data recorder. Generating reconstruction. You were the best fighter I ever trained. How did they beat you? If I can identify the precise moments when your three main injuries occurred, it might help me establish your killer's identity. I can use the forensic scanner to analyze the reconstruction. O sea, está hablando básicamente de que puede reconstruir lo que ocurrió para ver lo que pasó exactamente. I need to examine the moments when your injuries occurred. A ver. Vale. A ver. Voy a cambiar de posición, así. Estaba aquí el tío, bajó alguien. ¿Y qué ocurrió?
Estaba hablando con él. ¿Se puso a pelear? ¿Y ahora qué? Necesito cambiar de cámara. A ver. ¿Otro cambio de cámara? Que no veo nada desde ahí. Vale. Al suelo. Supongo que esconda esto. ¿Cómo lo escondo? Ahí. Vale. Madre mía. Le destrozó el brazo. A ver. Se partió el cuello así. A ver. No. Madre, el sonido. ¡Qué asco! ¡La madre de Dios! Vale, vale, pues nada. Ahí está. Y esto lo podemos cerrar ya. O sea, básicamente estamos analizando cuándo han ocurrido todas las... todas sus lesiones. Y estoy buscando ahora a ver dónde ocurrió la rotura de su mandíbula. Aquí. ¿Vale? Doctor Guard, before the first blow fractured your jaw. Why hesitate? It goes against everything I taught you. I'm starting to build a profile of your killer. La mandíbula. Impresionante. ¿Vale? Y ahora tengo que mirar el final para el tema de la fractura de cuello. Venga, 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 más adelante. Esperamos a que pase todo. Van a venir aquí porque se lo rompió aquí el cuello, con lo cual tiene que caer todavía y todo el rollo. A ver. Vamos a encender esto. Ahí le parte el cuello, o sea, el brazo. Intenta escapar. Vale. Ahí se rompe, se pega la hostia. Y ahora le va a romper el cuello y es lo que tenemos que analizar. A ver, le agarra por detrás. Mi mandíbula rota. You were badly injured, no longer a threat. Your killer showed no mercy. Why did the killer flee the scene? What did they see? I'm increasing the radius of the reconstruction. Vale. Aumenta el radio de la reconstrucción. But who was it? I need to search the reconstruction. See if they left prints behind. Reached end of reconstruction. Vale. Witness didn't leave any prints here. Ahí. Vale, vale, vale. O sea que había... había... una persona que vio todo y tenemos que ver si ha dejado huellas dactilares en algún sitio. Toca la pared, toca la pared, toca la pared, toca la pared, toca la pared. Solo un segundo. Ahí. A full handprint. Genial. The witness was Jackie Flynn, low-level criminal and known associate of the Penguin. Vale. I need to pay Penguin a visit. Vale. Ending reconstruction. O sea, ahí hemos terminado. Sorry, Dick. I should have been here. If Cobblepot had anything to do with your murder, I'll make him regret it. ¿Y a dónde voy ahora? Ahí arriba. A la nave. Ahí. Vámonos. Sir, are you all right? Perhaps you should take a moment. No time. I'll grieve when I know Robin's safe. Vale. O sea, están hablando de que debería descansar quizás, señor, no puedo. Quizá cuando Robin esté a salvo. ¿Y aquí quién está haciendo qué? A ver. ¿Es el pingüino? Creo que sí. A ver. At least you're not blown up. Not like three of my best guys. Not like my bloody club. Sorry, boss. That won't work. I need to distract them all at once. No. You have to explain to you what that means. Tengo que tirar algo, tío. Cuidado, se me acaba la batería del mando. Mal momento. A ver. Ahí no puedo. ¿Puedo tirar una de estas? No.
Y quizá con esto. A ver. Vamos a lanzarlo. Ahí. Vale. Unos puños por aquí, otros puños por allá. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo va? Dime lo que quiero saber. ¡Dímelo! ¡Toma! ¡Toma! Ahí también, ahí también, ahí, 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 ahí. Toma, 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 toma. Dime lo que quiero saber. Dímelo. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira cómo te rasco la calavera. You want your witness? He's in the morgue. Surprise, bad freak. What? Is that detrás mío? Turn around, bat. Slowly. Cago en la leche. Stay right there. Move an inch and you're dead. The batwing is inbound, sir. Estoy mirando hacia atrás. Vale, tengo que identificarles. Ese es otro target. La nave se va a encargar por mí. Vamos. Y que empiece el espectáculo. ¿Dónde está la nave? ¿Dónde está la nave? Ahí está, de lujo. Venga, chavales. Ahí. ¿Dónde está la mesa? Ya no sé dónde están las cosas. Ahí. Vamos. Este es tu final, pringao. Esta ha sido la noche de investigación absoluta. Y ahora nos vamos. ¡Hasta luego! Robin is still not responding. If his disappearance is related to Master Grayson's murder, there must be a clue in that morgue. ¡Uy, qué asco! ¿Qué es esto? Por favor, todo peña muerta a mi alrededor. ¿Qué está ocurriendo? ¿Puedo hacer algo aquí o no? Esto no me gusta nada. Creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. La verdad es que me ha gustado mucho el juego. Es un poco más tranquilo. No sé si se jugará así en otras versiones, se jugará así, si cambiando de mando o lo que sea. Pero está guay porque visualmente es increíble. Así que espero que os haya gustado y divertido muchísimo Batman Arkham VR. Si es así, dadle a me gusta de forma violenta para apoyarlo. Como siempre, si todavía no lo habéis hecho, os podéis suscribir pinchando en mi careto. De esa manera os enteráis de cada vez que subo un vídeo. También podéis pinchar aquí para ver un vídeo que quizá no hayáis visto aún. Que os mantengáis alejados de los creepers que os rompen el culo. Y nos vemos en el próximo vídeo. A esparcerse. Mis murciélagos, Bats y Robins.